Nueva York, Wall Street registró una jornada al alza el día de ayer. El Dow Jones subió en un 0.30%, el Nasdaq en un 1.90% y el Standard & Poor's en un 0.80 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo Brent subió en $109 con 25 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en $104 con 39 centavos. Washington, el presidente estadounidense Joe Biden calificó las atrocidades cometidas por fuerzas rusas en Bucha, Ucrania, como un crimen de guerra y llamó a adelantar un juicio internacional contra el mandatario ruso Vladimir Putin. Adicionalmente, Washington buscará la suspensión de Rusia como miembro del Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Kiev, habitantes de la región ucraniana de Donbass, que se encuentra controlada por Rusia, denunciaron que los rusos se llevaron a muchachos reclutados obligatoriamente combate en la zona sin recibir entrenamiento, con pocas provisiones de alimento y bebida y armas inadecuadas para el combate. Bruselas, el secretario general de la OTAN, John Stoltenberg, afirmó que Finlandia y Suecia desean ingresar a la organización. Se les puede brindar un proceso agilizado para hacerlo. Desde la invasión rusa a Ucrania, la popularidad del apoyo en esos países para ingresar a la OTAN ha registrado un amplio aumento. Fuertes condenas han surgido de parte de la comunidad internacional tras denuncias del gobierno de Ucrania de una masacre perpetrada por tropas rusas en suburbios de la capital del país como Bucha e Irpin, que estuvieron ocupados por las fuerzas invasoras. En el lugar se han hallado cadáveres de civiles ejecutados con disparos, las manos atadas en la espalda y algunos con signos de tortura, muchos en las calles y otros en fosas comunes, hallados en áreas cuyo control fue recuperado por Ucrania de Rusia recientemente. Moscú, por su parte, pidió una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad para denunciar supuestas acciones de extremistas ucranianos en la región, ya que al parecer lo señalarán por las atrocidades según una supuesta estrategia de responsabilizar a Rusia por los hechos, negando toda responsabilidad del Kremlin. El ministro de Defensa de Alemania afirmó que ante lo ocurrido, el mundo debería considerar un boicot total a la compra de energía rusa, pese a las consecuencias económicas para Europa. Según informó las Naciones Unidas, a por lo menos 1.417 civiles han perdido la vida desde la invasión, incluyendo a 121 niños, advirtiendo que la cifra con probabilidad es mucho menor. El gobierno alemán informó que tomará control temporalmente sobre la subsidiaria en su territorio del gigante ruso Gazprom, buscando asegurar el suministro de energía a su país y la infraestructura crítica del servicio. Por otra parte, Alemania anunció la expulsión de 40 diplomáticos rusos de su país en respuesta a la masacre de Bucha, suburbio de la capital ucraniana, en el que decenas de civiles se han encontrado ajusticiados y con signos de tortura a mano de los invasores rusos. Otros estados se sumaron a la medida de expulsión de diplomáticos rusos, incluyendo a Lituania. Budapest, el mandatario nacionalista húngaro prorruso Viktor Orbán declaró una cuarta victoria en las urnas, si bien la oposición cuestionó la transparencia de la jornada. Orbán montó una estrategia electoral afirmando que la oposición buscaba estrechar lazos con la Unión Europea, lo cual llevaría a su país a la guerra, por lo cual estaba defendiendo la libertad y soberanía de su territorio, lo cual fue negado por su contrincante Peter Markisei. San José, economista y exfuncionario del Banco Mundial, Rodrigo Chávez, logró la victoria en los comicios presidenciales sostenidos el fin de semana en Costa Rica, derrotando al exmandatario José María Figueres con el 53% contra el 47% de los votos depositados en una segunda ronda electoral, según los conteos preliminares. No obstante, lo anterior, el abstencionismo de la jornada alcanzó su nivel más alto en varias décadas. Pekín, el gobierno chino de Xi Jinping adelanta una estrategia señalada por analistas como dirigida a generar apoyo popular hacia Rusia,
afirmando que ambos países enfrentan la misma amenaza de una insurrección apoyada por los poderes occidentales. Washington, expertos de la salud en Estados Unidos advirtieron que los fondos federales destinados a combatir el COVID-19 se están acabando, requiriendo que las personas que no cuentan con seguro de salud empiecen a pagar por tomarse una prueba o vacunarse, por lo cual instaron a legisladores a asignar recursos adicionales, especialmente teniendo en consideración el incremento de contagios en Europa y Asia por la subvariante BA.2 de Omicron. Washington, Elon Musk, el multimillonario propietario de Tesla, adquirió el 9,2% de la red social Twitter, convirtiéndose en el accionista individual más grande de la compañía.